Y ahora en el día 13 van a llegar ya bastantes informes. Vamos a conocer a bastantes jugadores. Hazard es el peor fichaje de la historia. Si sigue a este nivel, Hazard va camino de ser el peor fichaje de la historia de Real Madrid. Es un debate que ya tuvimos el otro día aquí en el directo. Pero sí, es así. Si sigue a este nivel, Eden Hazard va camino de ser el peor fichaje de la historia de Real Madrid. Esperemos que no, tío. Esperemos que remonte, pero... yo ya he perdido toda esperanza. Theodor Keller, ¿finaliza su contrato? Pues lo siento mucho, hijo. La verdad es que ni lo había mirado, chaval. Me ha llegado el mensaje y... y he pasado. Hay oferta de Dinamarca. Creo que no tenemos ningún danés. No tenemos ningún danés. Dinamarca... Dinamarca fuera, sí tenemos un noruego, pero danés... no. No hay ningún danés. Vale, y he visto oferta de cesión por Gravenberch. No voy a ceder a Gravenberch. De hecho, no voy a ceder ni a Gravenberch ni a nadie. Por una cuestión muy obvia. Necesito que estos jugadores estén en plantilla dando su posición. No puedo estar cediendo a estos jugadores. Como comprenderéis. Además que si los cedo me quedo sin plantilla. Vale, han llegado muchos informes. Vamos a entrar aquí al centro de traspasos. Y si ordeno por valoración, pues vamos a poder ver todos los que están ya ojeados. Tenemos a Lucanet, Xavi Simons, Caterberg, Florian Birch, Sila Guamonituka, Jude Bellingham, Rayo Saka, Musa Diaby, Ferran Torres. A ver, ¿qué os apetece ver? ¿Qué os apetece ver por aquí? Hombre, yo creo que Guamonituka... a ver, votos a favor de Guamonituka. Bueno, votos en contra, mejor dicho. Si nadie dice nada... voy a fichar a Guamonituka, ¿vale? Porque Guamonituka... Silas. Es Silas. Es nuestro Silas. Es un jugador que tiene que llegar. Vamos a ficharlo. Y vamos a decidir en qué posición. Vais a decidir vosotros en qué posición va a jugar Silas Guamonituka. Vale, ahora os voy a poner una encuesta. Ahora cuando lo fiche, os voy a poner una encuesta. Y vais a ser vosotros los que decidáis en qué posición juega Silas Guamonituka. Uf, 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 uf. Stuttgart, ¿eh? Ojo, Stuttgart. Stuttgart, equipo que nos ganó. Precisamente con una asistencia de Silas Guamonituka en uno de los goles. No se podría haber guardado Guamonituka ese pasecito. 12 y medio, 12 y medio, 12 y medio. No, 12 y medio estábamos perfectos, ¿eh? Estábamos perfectos, tío. Estábamos perfectos, ¿eh? 12 y medio, estábamos perfectos, ¿eh? No, que estábamos perfectos, tío, en 12 y medio. De verdad te lo digo, ¿eh? De verdad te lo digo, ¿eh? 12 y medio, tío, perfectos. Ahí estamos. Ahí estamos perfectos, tío. No hacía falta insistir tanto en subir. Si ibas a acabar aceptando 12 y medio, pero bueno. 12 y medio por Silas Guamonituka. Toca ahora negociar el contrato con el jugador. A ver cuánto cobra y cuánto de todo. Veo que me estáis poniendo algunas en el chat. Portero no puede ser, Luis. Ojalá pudiese ser portero, tío. Si se pudiese cambiar de posición a portero, nuestro portero sería Haaland. Tío, de casi 2 metros. Por lo menos cubriría espacio la portería. En la que tengas menor media en el 11 titular. En la que tengas menor media en el 11 titular. Yo creo que no nos tenemos que fijar tanto en eso, ¿no? Sino simplemente en... oye, Guamonituka, ¿dónde queréis verlo? ¿Aquí? Pues aquí. Acepta rol de promesa, mejor. Así se queja menos de los minutos. Va a firmar 4 años. Correcto. Cláusula, a ver, ¿cuánto me dejas poner? Oh, no, no, no. No, no, rechazamos. Y sueldo, no me dejes ponerlo a mí, no, que yo no sé cuánto ponerle, tío, le voy a poner 20. Voy a poner 20, que es un poco más de lo que está cobrando el Stuttgart, por favor, por favor. Vale. Al menos no, no ha rechazado. Le ponemos 25. Insiste en 28, pero baja mucho la prima de contrato. Vale, pues venga, 28. Y si lo juegan y tú quedas nuevo jugador de nuestro multiverso, nuevo jugador de nuestro RB Leipzig, y es el primer fichaje
de la serie. No podía ser otro, ¿no? No podía ser otro, ¿no? No podía ser otro que Juan Manguituca. Silas titular, bueno. La afición se manifiesta en el chat con el hashtag Silas titular. Madre mía, Juan Manguituca. ¿Qué valor tenía? Pues creo que no ha perdido nada, creo que está igual. Vale, bueno. El tema Silas titular, Silas. Ya lo veremos poco a poco. De momento, os voy a poner una encuesta. Posición de... Voy a poner Silas Wamangituke. Nombre completo. Posibles posiciones para Silas Wamangituke. Ni extremo ni delantero. Es decir, no puede ser ni extremo ni delantero. Puede ser lateral, defensa central, medio centro defensivo o centrocampista. Son las cuatro opciones que hay, no hay más opciones. ¿Vale? Porque ni extremo ni delantero va a ser. Entonces, o lateral derecho, es diestro, o central, o medio centro defensivo, o centrocampista. Son las cuatro opciones, ¿vale? Lateral, central, medio centro, o interior. Voy a poner interior, ¿vale? Interior sería el MC, el puesto de Mbappé. ¿Vale? Lateral, central, medio centro, interior. Son las cuatro opciones para Silas Wamangituka. Os dejo un minuto, tampoco hace falta, tampoco creo que haga falta mucho más. Ahí tenéis las opciones y vosotros vais a ser los que elijáis la posición de Silas Wamangituka. El nuevo fichaje de nuestro equipo. Yo si tuviese que elegir una posición lo pondría de interior, porque es una posición en la que va a llegar bastante el ataque. Y donde pueda aparecer para marcar diferencias y para marcar goles, sobre todo. Pero ya veo que vosotros no vais a elegir la de interior, así que voy entrando en plan de desarrollo a ponerlo de lateral derecho. Pues nada, Wamangituka, te va a tocar ser lateral. 271 semanas. Sí, la lateral, completamente. Sí, la lateral, vale, va a ganar la posición de lateral de calle. Así que nada, si la Wamangituka será lateral. Si la Wamangituka será lateral. Pues ahí anda. Por lo primero de carrilero. Hay 5 semanas de diferencia entre una y otra. No va a variar mucho. No va a variar mucho el hecho de ser carrilero o de ser lateral. De hecho, es que... Y si te fijas, hay 5 semanas de diferencia entre uno y otro. Teniendo en cuenta que tienen que pasar 260 semanas, no va a variar mucho 5 semanas más o menos. Por cierto, aprovechando esto, voy a mirar a Sancho. Entiendo que ocurre lo mismo. Bueno, no, mira, con Sancho son 30 semanas menos. Igualmente son más de 300 semanas. Tampoco es que me importe mucho en este momento eso. Pues Juan Manguituka entrenando como lateral derecho. Y nosotros, ¿qué tenemos de presupuesto? 50 millones. ¿Más fichajes? ¿Queréis más fichajes? Ese es el famoso modo carrera multiverso. Por primera vez lo estoy viendo. Pues estás en el momento clave, porque estamos en el primer mercado de traspasos de este modo carrera, donde podemos hacer fichajes y podemos hacer cambios y podemos fichar jugadores y vas a elegir las posiciones de esos jugadores que lleguen. A ver. Podríamos esperar un poco más. Bueno, ya hemos hecho el fichaje de Wamangituka. Esto es un fichaje que íbamos a hacer sí o sí. Para el resto, si no me equivoco, eran 18 días. Así que voy a avanzar hasta el día 19 y vemos la valoración general de todos los jugadores que faltan. ¿Cuándo el vídeo de ese tal? No sé, iba a hacerlo, al final no lo hice. Es que no tengo cámara. Tengo la webcam, pero con la webcam para grabar está un poco jodido. No sé si grabarlo con la cámara del móvil. Al final no tiene mala calidad. Igual algún día con la cámara del móvil lo hago, pero... Lo de no tener cámara no ayuda. Bien, vamos a ver el resto de informes. Porque ya deberíamos tenerlos todos, ¿no? Confirmamos que están todos. Vale, todos estos jugadores como mínimo tienen 81 de potencial. De ahí para arriba. ¿Qué jugador
queréis ver de estos que tenemos aquí en lista? William quiere su colombiano. Te recomiendo el nuevo Havertz, se llama Wills, juega en el Leverkusen. Y tranquilo, Richard, que lo tenemos aquí ya. Florian Wirtz. Wirtz, Wirtz. No soy alemán, no sé cómo se pronuncia. Bueno, a ver, aquí tenemos varias opciones. Podemos empezar a robar jugadores a equipos de nuestra liga. Leverkusen, Borussia Dortmund. Podemos empezar a fichar jugadores alemanes. Está Netz por ahí, está Engankan aquí, Adeyemi, Au. ¿Qué queréis ver? ¿Qué os apetece ver? Es que no sé cómo preguntarlo porque, claro, es que hay muchas opciones y realmente ninguno es mejor que otro. Ninguno es mejor que otro porque van a ser jugadores que voy a fichar y los voy a cambiar de posición. Sí, así que da un poco igual. Mira, podríamos fichar al delantero Karim Adeyemi. Delantero alemán. ¿Y por qué digo de ficharlo? Porque acaba contrato y porque es alemán. Creo que no hace falta más explicación. Y es zurdo. No tenemos muchos zurdos. Yo ficharía a Karim Adeyemi. Y de hecho, voy a fichar a Karim Adeyemi. Ahora, si queréis, buscamos algún jugador más. Pero voy a fichar a Karim Adeyemi. Es un fichaje barato. Jugador que acaba contrato con el Salzburg. Y que es alemán, tío. Que es alemán. Y que para esa generación de alemanes que cambiamos de posición que vamos a formar, pues mira, puede ser una buena opción. Torneo de encuestas. A ver, si pudiese fichar al Cucho Hernández lo fichaba, pero es que no se puede fichar, está cedido. Vale, Adeyemi me acepta 4 millones en Salzburg. Quizá habría aceptado menos, no sé. Pero vamos. Hay un nuevo jugador llamado Nakai, está en Madrid, tiene 86 potencial. ¿Nakai? ¿En el Madrid? Japonés, 16 años. Sí, me suena que había un jugador así en la cantera. Pues no sé si está en esta base de datos que estoy jugando yo ahora. Habría que mirarlo. Bueno, Adeyemi viene de un club amigo. Viene del Salzburg al Leipzig. Dentro de la factoría Red Bull. Voy a ponerle 15 porque creo que no me va a aceptar menos. Incluso puede que pida más. Vale, acepta 15. Adeyemi, fichado. Vale. Karim Adeyemi. Posición para nuestro joven fichaje alemán. Vamos a poner encuesta, ¿vale? Pongo encuesta y vamos a ponerlo aquí. Posición de Adeyemi. Vale, posibilidades para Adeyemi. Solo es delantero. Así que la posición de extremo, bueno, estaría abierta, ¿no? En cierto modo. Pero a ver, lateral, central. Lateral no, vale. Tenemos a Guamanguito Calla entrenando como lateral. No voy a poner a otro reserva más como lateral. Ya aquí serían otras posiciones diferentes. Central, medio centro defensivo, interior. Y si queréis podemos ponerlo de extremo, porque el jugador no tiene entre sus posiciones la de extremo, así que podría ser extremo. Pero yo creo que para extremo quizá podemos traer un jugador de otra posición, ¿no? Bueno, no sé. A ver, central lo voy a poner como opción. Defensa central, seguro. Medio centro. Interior. Mido 1,70 y algo. 1,70 y algo es su altura. Como central igual va un poco corto. Central, medio centro, interior. Y venga, voy a poner extremo. Vamos a poner extremo también como opción. Voy a subir aquí lo de los Spectre Coins por voto. Asraf. ¿Qué es Asraf? Hostia, Asraf lo voy a buscar porque Asraf es increíble. Bueno, voy a buscar a Nakai. Que, como digo, no sé si está en esta base de datos.
¿Ahí? Acudieron acá, ¿y es este? Es este, no, no tiene foto, no me gusta. Lo siento. No me gustan los jugadores sin foto. Y a Saf, el problema de Saf, no es sub 21. No es sub 21. Interior, no, interior es medio centro. MC, Mbappé, posición de Mbappé. ¿Lo queréis meter en el centro del campo a este jugador? No sé qué atributos de pase tiene, la verdad es que es un jugador que no conozco demasiado, no voy a mentir. A ver, aquí se puede ver, ¿no? Estadísticas. Desarrollo. Desarrollo, a ver, es un jugador de 65 de pase, 90 de ritmo, joder, en serio. Igual habría estado bien mirar las estadísticas del jugador, ¿no? Antes de decidir. Pero bueno, yo creo que de centrocampista puede ir bien. Sí, gana la posición de interior, claramente, pues vamos a entrenarlo como centrocampista. Tiene 19 años y el cambio le tardaría 129 semanas, porque de pase tiene 70 de pase corto, 53 de pase largo. Visión tampoco va muy allá, ofensivamente es un desastre. Vale, bueno, pues a entrenarlo como mediocentro, ¿vale? Uno de los colombianos, venga, vamos a fichar uno de los colombianos. Vamos a fichar uno de los colombianos. ¿Quién? Venga, encuesta para fichaje del colombiano. Encuesta para el colombiano. Bueno, encuesta para el colombiano o no. Hay dos colombianos, creo, ¿no? Hay dos, uno es David Caicedo. El otro es Luis Sinisterra. Extremo y extremo. Son dos extremos. En caso de ficharlo, seguramente lo cambiaríamos a lateral, ¿no? Yo creo que sí. Yo creo que lo cambiaríamos a lateral. Si nos fijamos en sus atributos, por favor. De tiro regular, de pase regular, de defensa, bueno. Es ágil. Es ágil. Es ágil, vamos a dejarlo en que es ágil. Y ya está. Venga, vamos a ir a por Luis Sinisterra. Vamos a ir a por Sinisterra. El argentino Velasco. ¿Argentino tengo alguno? Pues mira, si no tengo ningún argentino, podríamos fichar a un argentino. ¿Alguien? Uf, argentino, tío. Tengo un argentino. Tiago Almada, claro. Tengo a Tiago Almada. Sí tenemos un argentino, pero bueno, a ver, se podría fichar a otro. No hay problema en ese sentido. Vale, vamos a ir a por Sinisterra, Luis Sinisterra, como extremo. Y yo creo que el cambio sería a lateral. Ahora lo vemos, pero yo creo que sí, que lo cambiaríamos a lateral. Cláusula de 20 millones, espero que me cueste menos. Kulusevski, Dejan Kulusevski. No sé si es sub-21. Kulusevski es sub-21. Vea, no empecemos con las tonterías, ¿vale? No empecemos con las tonterías. Ronald Koeman, este tío parece Koeman. No empecemos con las tonterías de 25 millones de Greenwood y 600.000 por un jugador de 15 millones de balón. Por favor. Por favor, Koeman falso. No, no, no estés pesado. 23. Voy a subir a 17 y medio, ¿vale? 23. 18. Se lo va a pensar. Se lo va a pensar. Antonio del Ajax, ¿lo tienes? Mucho brasileño ya, mucho brasileño ya. Tengo a Vinicius y Rodrigo, creo. Sí, son los dos brasileños que tengo. Antonio del Ajax no lo tengo. Antonio del Ajax es sub-21. Voy a buscar a Dejan Kulusevski, que es sueco. No tenemos ningún sueco, y Suecia no es una selección que tenga muchos jugadores top. Pero Kulusevski es uno, quedan 12 días, lo que pasa es que claro, no lo hemos ajeado a Kulusevski, quedan 12 días ahora, estamos ya a 19, creo. Kulusevski sería para el último día de mercado, Mira, Kulusevski lo dejamos ahí y quizá para la segunda temporada. O
Porque quiero terminar el tema fichaje, lo quiero cerrar ahora. Sinisterra se me ha ido, ¿vale? ¿Podrías hacer un modo carrera teniendo solo un jugador por nacionalidad? Carlos, te tengo que decir una cosa. Es una idea que ya he tenido. Es una idea que ya he tenido. Hacer un modo carrera con un jugador por nacionalidad. Es una idea que ya he tenido. Y que quizá algún día lo llevemos a cabo. Voy a fichar a Caicedo, ¿vale? Nos olvidamos de Luis Sinisterra. F por Sinisterra en el chat, ¿vale? 4 millones, no, 4 millones. No sé si acaba contrato, pero vamos, que... me lo están casi regalando a Caicedo. Ni guardo partida ni mierdas. Dembélé del Paris Saint-Germain es defensa, 16 años. Dembélé. Me suena, creo que lo buscamos hace poco. Creo que a Dembélé lo buscamos hace poco. Vamos a ofrecerle 4 años. No quiero cláusula, no quiero cláusula, tío, no. No, porque es muy baja. Y quiere cobrar 19.500, voy a ver si puedo bajarlo un poco. 7.500 y te bajo aquí. A ver, cuela. No cuela, pero ha bajado la prima por contrato, vale. Vale, pues listo. Fichado David Caicedo, que viene como extremo. Posición de Caicedo. Vamos a debatirla ahora mismo. Aunque yo creo que... es que Caicedo encajaría mucho de lateral, ¿eh? Posición de Caicedo. Opciones. Central. Lateral no, ya está ocupado. Medio centro. Voy a poner medio centro defensivo, ¿vale? Para que nadie se líe. Medio centro defensivo. Interior ya está ocupado. Extremo. Es extremo, así que evidentemente no. Delantero centro. Ahí tenéis esas opciones para la posición de David Caicedo, que llega al equipo. David Caicedo, lo vamos a buscar. Vamos a buscar plan de desarrollo. Y a ver qué elegís. A ver qué elegís. Y central, medio centro defensivo o delantero centro para este jugador que... pues no es tan rápido como Adeyemi, que ha llegado antes. Pero bueno, quizá lo pueda hacer bien de delantero. 65 de finalización. Un poco de desastre para jugar delantero, pero veo que sí, veo que va a ganar el puesto de delantero, pues nada. 92 semanas para ser delantero centro, madre mía. Bueno, bueno, lo voy a ir poniendo ya, porque va a ganar claramente la posición de delantero. Con esto ya tendríamos 3 reservas. Vale, como reservas voy a fichar central, lateral, medio centro ofensivo, interior, extremo y delantero. Como reserva voy a fichar a 6. Voy a intentar fichar a 6. Llevamos 3. Es decir, que como máximo hay hueco para 3 más. ¿Quién queréis que sea el siguiente? ¿Quién queréis que sea el siguiente? ¿Quién podría venir? Diaby, lo que pasa... Diaby es que no puedo ficharlo por precio. Tampoco puedo fichar a Ferran Torres. Xavi Simons es un jugador... interesante. Xavi Simons de altura, 1,68. Igual para central va un poco corto. Igual para central va un poco corto. Recuerdo que había un lateral de estos. 1,88 mide Luka Netz. ¿Qué os parecería fichar a Luka Netz, que es alemán, como central? Porque si nos fijamos en la altura, 1,88, 1,86 por aquí, Bellingham. 1,84, 1,85 por aquí. Yes. Ferran mide 1,84. Increíble. Jude Bellingham, ¿qué os parecería Jude Bellingham de central? Simons extremo para reserva. Joder, habéis puesto dos el mismo comentario. Simons, Nets y Velasco. Voy a buscar a Dembélé, que lo hemos visto antes. Simons extremo, pues mira, Simons extremo. Xavi Simons extremo. Dembélé, Timothy Dembélé, lateral derecho de Paris Saint-Germain, lo vemos aquí. El problema es que si son jugadores que no hemos buscado antes, no los tenemos ya... no los tenemos con su valoración y ya nos metemos en el final de mercado y no. Pero mira, Xavi Simons, venga. Xavi Simons de extremo.
A ver cuánto me cuesta, no me debería costar mucho. No me debería costar mucho y parece una buena opción. Xavi sabe más extremo. La peluca. La peluca que me lleva Xavi Simons. 2,5 millones. Vale, 2,5 millones. Fichaje barato. Muy barato. Xavi Simons, yo ficharía a Bellingham de central. Yo ficharía a Bellingham de central. Bellingham o Nets. Hombre, Nets, si queremos seguir ahí con el tema alemán, pues sería una buena opción. Si no, pues mira, Bellingham. Bellingham, 17 años, fichado esta temporada por Borussia Dortmund, jugador. Jugador con más cartel, sin duda. Y después faltaría uno para la posición de mediocentro defensivo. No sé cuánto pagarle. Cobra 2.700 en el Paris Saint-Germain. Estamos hablando de que viene un equipo que es peor que este Leipzig. Con 3.000 acepta, muy alto lo han puesto ahí en ese, en esa negociación. Es un niño todavía, Simons. Que llega al equipo y que lo vamos a poner como extremo. Yo creo que ya esto... Ni os voy a poner una encuesta, yo creo que ya... Lo hemos hablado ahí en el chat. Extremo. Es diestro. Así que extremo izquierdo. Extremo izquierdo tardaría 69 semanas. Vale, correcto. Xavi Simons, fichado. Bellingham medio centro defensivo. Creo que Bellingham es medio centro defensivo. No voy a fichar a Plata porque no he buscado a Plata, ¿vale? Hemos buscado antes. Antes hemos buscado como 20 jugadores. Y de ahí van a salir los fichajes. Puedo buscar a Plata para la segunda temporada, pero ya para ahora no va a venir. En mi modo carrera en 2023 ya tiene 81 de media. Bueno, aquí va a tardar más en subir Bellingham, pero bueno. No es mala opción. No es mala opción sin... es un buen jugador, tío, Bellingham. Medio centro y medio izquierdo aparece aquí. Ya, Bellingham es para jugar de central. No es altísimo, pero mide un 86. Más que Pedri, por ejemplo. Y yo creo que Bellingham sería una buena opción. Y por último, para el medio centro defensivo, pues mira, está Florian Wirtz. ¿Qué os parecería Florian Wirtz como medio centro defensivo? Debilitamos a Leverkusen, nos traemos una promesa alemana. Y lo cambiamos de la media punta al medio centro defensivo, ¿vale? De buscar ese último pase arriba a iniciar jugada desde atrás. Nets, medio centro defensivo. Muy tanque, ¿no? Un 88. El asco. Yo ficharía a Florian Wirtz. Yo ficharía a Florian Wirtz como medio centro defensivo. Sería un poco como Thiago Almada, ¿no? Haz encuesta. Vale, hago encuesta. Bellingham me parece bastante claro y ahora hago encuesta para el otro. ¿En esta serie se pueden vender a los jugadores? O poder podemos, pero en principio no voy a hacerlo. Como poder podemos. Ahora mismo, en el mercado de invierno, yo no voy a vender a nadie. ¿Para la segunda temporada? Pues mira, para la segunda temporada van a venir reservas, van a venir otros jugadores diferentes. Y según lo que vayamos viendo, pues igual por rendimiento decidimos vender alguno. Pero en principio no tengo idea, no tengo intención de... No tengo intención de... De vender a nadie. O sea, relaja un poco, ya te he dicho que no voy a fichar a Plata y no voy a fichar a Plata. Si hubiese estado antes en el directo, habría buscado a Plata y a lo mejor lo habría estado entre las opciones a fichar, pero no tengo el informe de jugador, está dentro de 12 días, dentro de 12 días el mercado está acabado y no voy a fichar al jugador. Es muy simple. Aquí por Bellingham, 5.000. Está cobrando 5.300 en el Dortmund, tío. Está viniendo al Leipzig. Vale, está perfecto. Pues Jude Bellingham, fichado. Lo vamos a poner como defensa central. Y nos quedaría ese puesto de medio centro defensivo.
Pues mira, pues al final, fichamos varios reservas, tenemos más amplitud de plantilla. No ha habido lesiones, la verdad, no hemos tenido problemas de lesiones. Pero si los hubiésemos tenido, pues íbamos cortos, ¿no? Bellingham tarda 135 semanas. Creo que es de los que menos tarda, ¿no? Porque... bueno, Gravenberch tardará menos que lleva ya tiempo entrenando. Gravenberch tardará menos que lleva tiempo entrenando, pero después de Gravenberch es el segundo que menos va a tardar. Tiene potencial para destacar, ha subido de... ha subido de potencial, ¿eh? Pues ha subido de potencial y yo no me voy a quejar. Vale, vamos a hacer encuesta para medio centro defensivo. Con los tres jugadores que más me estáis pidiendo en el chat. MCD, opciones. Florian Wirtz. A ver si escribo bien. Velasco y Nets. Son las tres opciones para esa posición. Minuto de encuesta. Y yo mientras tanto, pues... voy a apañar un poquito por aquí. Lo que viene a ser los reservas. Bellingham es el central. Después... voy a poner aquí a Caicedo para cambiarlo después, que es el delantero, que es el último. Bueno, no, Juan Manguitu, que es el lateral. Extremo. Pista, extremo. Y el delantero, que es... vale, igual no entendéis esa... ese orden, pero yo sí. ¿Para cuándo subirás el primer episodio en YouTube? Pues... a ver... el primer episodio en YouTube estará mañana. Mañana, y a partir de ahí cada dos días. Estará mañana domingo, ya el siguiente episodio es martes, jueves, sábado, lunes... cada dos días. He visto por aquí algo... Camavinga, desarrollo, a ver... Lo había cambiado a carrilero para subirle las filigranas. Sube de media, pero ha cambiado de posición. Le subo las filigranas y lo devolvemos a la posición de lateral. Donde va a tener que entrenar otra vez ahora 10 semanas. Bueno. Carrilero lateral es casi lo mismo.